Ya hace 15 días se presentó una nota también al Ministerio de Producción, no hemos tenido respuesta. Y sobre todo para que el gobierno se haga cargo de lo que está sucediendo en la fundición, una multinacional de la noche a la mañana está agarrando sus cosas, se quiere ir y somos 128 metalúrgicos, pero son más de 200 familias con todos los otros, con los compañeros tercerizados, los compañeros de seguridad, mantenimiento, gente de administración. Entonces vemos que este es un golpe para lo que es Palpalá y para toda la ciudadanía, porque empezamos a engrosar una lista de trabajadores y sobre todo en la crisis que hay, que no hay trabajo, ¿viste? Y con el tarifazo, la suba de todos los impuestos, el transporte, entonces se hace insostenible solo el hecho de pensar en buscar trabajo. ¿Qué antigüedad tenían los muchachos que han sido despedidos? Y tenemos compañeros de 5 hasta 20 años, 22 años, los que tienen mayor antigüedad. ¿La empresa qué ha dicho al respecto de esta situación? No, la empresa presentó los papeles en Buenos Aires con el 247, llamando un preventivo de crisis. Y bueno, eso, todavía esa deslealtad de ellos, ¿viste? Porque como te digo, no hay crisis en la empresa.